Bueno, buen día a todos. Estamos llegando al tercer día del ciclo de charlas que organizamos para los festejos de los 95 años de la Sociedad Entomológica Argentina. Hoy justamente se cumplen los 95 años, así que un saludo especial para todos los entomólogos, un saludo especial para las secretarias de la SEA, hoy es el día de la secretaria también. En este tercer día tenemos actividades por la mañana, que está a cargo del doctor Pablo Pesac, que es investigador adjunto de CONICET, trabaja en el IESA, en la Universidad Nacional de la Patagonia, con sede Esquel. Su tema de investigaciones están centrados básicamente en la biodiversidad de insectos acuáticos de la cordillera patagónica central,
más específicamente sobre plecópteras, odonatos y efemerópteras, trabajando fuerte en sistemática filogenética de insectos acuáticos. Pablo se formó en la Universidad de La Plata, en el grado y en el posgrado. El doctorado lo hizo bajo la dirección del doctor Javier Musón en el ILPLA. Y luego en el año 2006 se traslada a Esquel a hacer su postdoc bajo la dirección de Miguel Arcangelsky. Y ahí ya empieza a trabajar, la tesis la hace con un grupo de odonatos y en el 2006 ya pasa a trabajar también con plecópteras y efemerópteras. Tiene publicados muchos trabajos referidos a insectos acuáticos, básicamente odonatos, plecópteros, efemerópteros, también cosas de crustáceos, de ceratopogónidos, de cetofílides. En su formación se destaca todo lo que pudo aprender con las diferentes becas, pasantías que tuvo en el Museo Nacional de Río Janeiro bajo la dirección de la doctora Costas. Y actualmente trabaja en colaboración con investigadores de Brasil, de Colombia, de Australia y de Estados Unidos. Hoy nos va a hablar sobre la biodiversidad de plecópteras de Argentina, en Argentina y en América del Sur. La idea es que Pablo nos hable durante aproximadamente unos 30 minutos y después por el chat. Ustedes pueden ir haciendo preguntas por el chat y esas preguntas las leemos, nos las pasan a nosotros para que leamos y Pablo pueda contestar y empezar a hacer un poco la discusión. Muchísimas gracias, Pablo, por sumarte a los festejos, por haber aceptado dar gustosa la charla. Y bueno, todo tuyo, este espacio que sigue. ¿Qué tal, Lucía? Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los miembros de la CEA por haberme invitado. Realmente es una alegría muy grande poder participar de esta, digamos, esta charla y poder sumar un poquito mi grano de arena a los festejos. Espero que la charla sea entretenida. A veces es un desafío dar una charla de estas características para público, digamos, bastante amplio. Lo que voy a charlar es un poco sobre cuál es la diversidad que conocemos de los plecópteros en América del Sur. Voy a hablar muy poquito de su taxonomía, de las diferentes familias, y después voy a hablar, sí, sobre cuál es la distribución y las perspectivas en el estudio de estos insectos. Me gustaría agradecer a los coautores del trabajo. Esta charla originalmente la di en el encuentro de Plecóptera y Efemeróptera en Brasil hace 2 años, y participaron en, digamos, su creación María del Carmen Zúñiga, de Colombia, y Tacio Duarte, de Brasil, 2 colegas y amigos. Las imágenes de la charla fueron tomadas por el doctor Federico Sales, de Brasil, el doctor Riley Nelson, de Estados Unidos, el doctor Luis Epele, de acá de Esquel, y un buen amigo, Miguel Ángel Pasquini. Y realmente las imágenes creo que hacen una buena presentación y a gran parte de esta presentación, por lo menos. Si les parece, voy a compartir la pantalla. Va a ser, me parece, mucho más entretenido que verme. Un segundo, espero que se esté compartiendo. Denme un segundo, mi computadora está un poco lenta. Ya debería estar compartiéndose. No sé, Lucía, te voy a pedir si me puedes enviar un WhatsApp o si alguien me puede decir si se está viendo correctamente mi pantalla, porque en mi computadora no se está viendo demasiado. No, se ve superpuesto. Sí, ahí está. Perfecto, ya trato. Y ahora sí, ponelo en modo presentación. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí está, buenísimo. Disculpen este inconveniente. Bueno, esta es la presentación de la charla, este es el título, Plecóptera Argentina y América del Sur, el estado de conocimiento y las perspectivas en el estudio. Los autores y agradecimientos ya más o menos los comenté.
Para aquellos que no sepan qué son los plecópteros, los plecópteros son insectos acuáticos, hemimetábolos, siguen un patrón generalizado de modelo de organización, básicamente tienen un aparato bucal masticador, o sea, son los insectos típicos, tienen un aparato bucal masticador, 3 pares de patas caminadoras, 2 pares de alas, no tienen mayores peculiaridades. Las larvas viven en ambientes, obviamente, acuáticos, ríos, lagos, arroyos. Existen algunas larvas terrestres y semiterrestres, que son obviamente la excepción. Las larvas presentan todo tipo de estrategia alimentaria, desde detritívoros hasta predadores. Viven en ambientes, en general, muy prístinos, con buena cantidad de oxígeno y agua muy pura, por lo que son buenos indicadores. Los adultos en general son malos voladores, son de tamaños chicos a muy grandes o relativamente grandes, porque es un insecto. En general los adultos no se alimentan, aunque algunos pueden consumir polen. En Patagonia todavía no me he dictado a ver si los adultos se alimentan o no, pero hay registros en otros países. Se conocen unas 2.200 especies a nivel mundial, o sea que es un orden relativamente chico o bastante chico. Sin embargo, la taxonomía del grupo está muy activa. Sobre todo hay una descripción de nuevas especies muy grande en Asia, en China sobre todo, en parte de Europa del Este, en el Oriente Próximo y también en América del Sur. Algo acá en Patagonia y bastante y cada vez más en la zona neotropical. Mi computadora reacciona lentamente a los comandos. Vamos a esperar. Ahí está. El orden Plecóptera se divide en dos grandes grupos, dos grandes subórdenes, que son Antarctoperlaria, que se distribuye en el hemisferio sur, básicamente, y Artoperlaria, que aparece en el hemisferio norte. La separación de estos dos grandes grupos es coincidente, o por lo menos eso lo indican algunos trabajos, con la separación de Pangea en Laurasia y Gondwana. Existen algunos grupos que escapan a esta distribución de hemisferio norte y hemisferio sur. Uno de esos grupos es Perlida, que es una familia prácticamente cosmopolita. La vamos a encontrar en casi todo el mundo. Otro grupo que escapa a esta distribución es Notonemúrido, que si bien es una familia de Artoperlaria, es decir, que la esperaríamos solo en el hemisferio norte, también la vamos a encontrar exclusivamente en el hemisferio sur. Básicamente en Patagonia, en el sur de África y en algunas islas del Pacífico. Acá en este caso tenemos un ejemplo de un típico antarctoperlario, este es un neusténido, en este caso de Australia. Bueno, pasando un poco más al conocimiento de las especies en nuestro continente, en el 2010 se publica una lista de especies, es publicada por Frölich, el doctor y profesor Claudio Frölich, quien sigue trabajando activamente, ya con 92 años si no me equivoco. Bueno, él lista 508 nombres válidos para la región neotropical, incluyendo América del Sur y Central. De estos 508 nombres, 478 corresponden a América del Sur. El año pasado publicamos una lista de especies actualizadas, en la cual este número se eleva a unas 596 especies o nombres válidos, de los cuales 576 corresponden exclusivamente a América del Sur. O sea, hubo más o menos en un periodo de 9 años, unas 90 especies nuevas, lo cual es un número nada despreciable para un grupo poco diverso, poco especioso, como son los plecópteros. Desde el 2019 al 2020 se describieron 6 nuevas especies, por lo que el número final de especies se eleva a 602. En nuestro país conocemos 76 especies, fundamentalmente para la región patagónica. Siempre es interesante para nosotros los taxónomos saber quiénes han descrito la diversidad que conocemos. Y en nuestro caso, acá puse un top 7, no quise poner a las 10 personas o autores que más han publicado. El que lidera el ranking es el profesor y doctor Bill Stark, que ha publicado fundamentalmente en Perlide, en el género Anacroneuria, está acá.
Él ha descrito como único autor 104 especies, pero ha descrito por lo menos unas 50 o 80 especies más en coautoría. Froelich, de Brasil, de quien ya les comenté algo hace unos minutitos, él ha publicado 73 especies. Navas, todos los que hemos trabajado con, digamos, con insectos acuáticos lo conocemos, ha publicado 51 especies. Los trabajos de Stark y Froelich son destacables, son muy buenos. Los trabajos de Navas, lamentablemente no. Todos los taxónomos que han trabajado con especies de Navas saben que, más que solucionar problemas, Navas los ha generado. No voy a profundizar demasiado, pero muchos sabemos de qué habla. Después sigue Klapaldek, Stark y Sivek, Shewet, y llega al número 7 para mencionar a Illis. Si bien Illis, que trabajó fundamentalmente en la década del 60 y en la fauna patagónica, no ha publicado una gran cantidad de especies, sí le dio a los géneros actuales sus actuales caracterizaciones. Fue quien se encargó de tomar todo el trabajo hecho hasta ese momento mejorarlo, resumirlo y definirlo en base a los parámetros taxonómicos de ese momento. Realmente el trabajo de Illis es fundacional en cuanto al conocimiento moderno de los plecópteros de América del Sur y de Patagonia. ¿Cómo se distribuye la descripción de especies a través del tiempo? Esto es algo que también a los taxónomos nos interesa mucho. Vemos en este gráfico que hay un pico de descripción. La primera especie es descrita en el año 1832, si no me equivoco. Hay un pequeño pico en la década del 30, principios de siglo. Acá hay varias especies publicadas por Navas, entre otros. Hay un nuevo pico en la década del 60, gracias al trabajo fundamentalmente del doctor Froelich e Illis. Y acá vemos, y yo lo veo con alegría, calculo que otros taxónomos también, un aumento muy grande en la descripción de especies alrededor del año 2000. Esto se debe al trabajo de autores ya sudamericanos, algunos extranjeros, pero fundamentalmente sudamericanos, entre los que están, por ejemplo, el doctor Vera de Chile, y un grupo bastante grande de taxónomos de Brasil, muy activo, que comienza en los años más o menos 2000 y que se mantiene muy activo hasta el momento, y de los cuales vamos a hablar un poquito al final de la charla. Así llegamos al número actual de especies de 602. Bueno, otra pregunta que siempre nos interesa a los taxónomos es, bueno, ¿cuántas familias son conocidas en nuestro continente? Y conocemos 6 familias. Todas estas familias están presentes en Argentina y tienen componentes de distinto origen, ya que hay representantes de Antarctoperlaria y de Arctoperlaria, y tienen sobre todo una distribución muy distinta, de la cual vamos a hablar a posteriori. Por un lado tenemos taxones exclusivamente neotropicales, los cuales están representados por 5 géneros de pérlide. Los pérlidos, les repito, son arctoperlarios, o sea, plecópteros típicos del hemisferio norte, y a su vez vamos a encontrar en la región neotropical 5 géneros de gripopterígidos, que son típicos antarctoperlarios, es decir, plecópteros del hemisferio sur. Por otro lado, en la región patagónica vamos a encontrar 4 familias que no salen de Patagonia, que son Dianthipnoidae, Eusténidae, Austroperlidae y Notonemuridae. Los 3 primeros son antarctoperlarias, mientras que el último, como les dije al principio, es un arctoperlaria, es decir, un bicho que esperaríamos encontrar en el hemisferio norte y que, sin embargo, se distribuye exclusivamente en el hemisferio sur. Es la única excepción estricta. Por otro lado, vamos a sumarle a estos taxones patagónicos una gran cantidad de gripopterígidos y unos cuantos pérlidos. Ahora vamos a ir profundizando un poquito en estos grupos. ¿Cómo están distribuidos los géneros en América del Sur? Existen o son conocidos 10 géneros de pérlide, 29 géneros de gripopterígide en toda América del Sur, y el resto de las familias tiene un número relativamente bajo de géneros. Si vamos a la cantidad de especies, las cosas cambian muchísimo, ya que se conocen aproximadamente más de 400 especies de pérlide, ya que se conocen más de 400 especies de pérlide,
y unas 110 de gripopterígidos. Esto se debe a que un género de pérlide, que se llama Anacroneuria, del cual vamos a hablar un poquito, tiene aproximadamente unas 400 especies descritas. Es un género extremadamente especioso y en el cual todavía quedan muchos bichos muchas especies por describir. También es interesante ver cómo se distribuyen las especies y los géneros en la región, neotropical estrictamente y en la Patagonia. Si hablamos de géneros, de número de géneros, en azul corresponden a los géneros conocidos para la Patagonia, y como se ve, hay un número, una cantidad de géneros bastante alta para la región patagónica y bastante baja para la región tropical, que aparece en naranja. Si vamos para la cantidad de número de especies, esto se invierte. Y hay unas poquitas especies en Patagonia y una gran cantidad de especies en la región no tropical, dominadas por los pérlidos, pero con una gran cantidad también de gripopterígidos. Esto se da porque una gran cantidad de géneros de gripopterígidos de Patagonia son monotípicos o bien tienen dos o tres especies descritas solamente. Mientras que, por ejemplo, los géneros de gripopterígidos neotropicales pueden tener hasta 20 o 25 especies descritas. Y tenemos que hablar, si hablamos de diversidad de especies, tenemos que hablar de Anacroneuria, que es un género de pérlido, del cual se conocen unas 400 especies descritas y probablemente haya otro tanto por conocerse. Habitan todos los ambientes de América del Sur, de América neotropical, fundamentalmente aguas claras, aguas cristalinas y puras, y tienen hábitos de vida bastante variados. Su taxonomía es obviamente muy compleja. Al haber tantas especies, es un desafío poder llegar a una identificación correcta con poco material de una especie de Anacroneuria. La literatura está muy dispersa, fundamentalmente las especies de Anacroneuria han sido descritas o trabajadas por Stark, aunque Froelich también ha trabajado mucho en el grupo, y tienen, lo que es interesante, una distribución, las especies, tienen una distribución bastante fiel en determinados países. Esto se debe, creo yo, más que nada, a que no han sido adecuadamente estudiadas en todos lados. Brasil es el país que lidera en cantidad de especies con cerca de 80. En este momento ya deben ser más de 80. Le siguen Colombia, Ecuador, Perú y Argentina con unas 25 especies de Anacroneuria. Y se conocen muy pocos estadios inmaduros de este género. Una cosa también que me resulta interesante es, probablemente les resulte interesante a ustedes, espero, es cómo distinguir a las diferentes especies que encontramos en nuestro país, en América del Sur. Si hablamos de estados inmaduros, es bastante sencillo, ya que con solamente la posición y la presencia o ausencia de branquias podemos saber de qué familia estamos hablando. Con los adultos es un poco más complejo y hay que evaluar en muchos casos la venación alar. No es demasiado difícil, pero requiere un poquito de entrenamiento. Los pérlidos, de los cuales ya les hablé, que es un grupo básicamente artoperlaria, o sea que se distribuyen en el extremo norte, pero en este caso es cosmopolita, se puede definir por la presencia de branquias en el tórax. Son organismos o animales bastante grandes, que pueden llegar al centímetro o 2 centímetros. Los adultos tienen todos este aspecto y las larvas este. Son bastante, no se los puede confundir entre ellos. Si encontramos branquias basales en el abdomen, podemos tener la seguridad de que vamos a estar hablando o de un eusténido o de un dianfipnoido. Los eusténidos tienen branquias no ramificadas y que se aguzan hacia la parte de apical, como estas que aparecen acá, mientras que los dianfipnoidos, y no se ve demasiado bien, tienen branquias ramificadas. Si viéramos, o sea, estos insectos sí son muy fáciles de distinguir entre sí. Una vez que uno vio un dianfipnoido o un eusténido, no se les puede confundir con nada. Este es un dianfipnoido adulto. Los adultos son relativamente raros, tienen una época de vuelo corta. Y dentro de esta familia vamos a encontrar al plecóptero de mayor tamaño a nivel mundial, que se llama Dianfipnopsis elgae o elge. Si leen la literatura americana van a encontrar que dicen que el plecóptero de mayor tamaño es norteamericano, pero en realidad no, es esta especie que la podemos encontrar en Patagonia. Pasamos a las otras familias.
La familia Gripopterígide es fácilmente distinguible del resto porque vamos a encontrar una roseta anal en el extremo del abdomen que representa las branquias. Si encontramos estas branquias filiformes en el extremo del abdomen, es un Gripopterígide. Existe un género que carece de estas branquias, pero que también es fácilmente distinguible. Ahora pasamos a las otras dos familias, a las dos últimas de las seis familias que encontramos en Argentina, y vamos a tener a los austroperlios, distinguibles porque tienen cinco colas cortas en el extremo del abdomen, y por último los notonemurios, los cuales carecen totalmente de cualquier órgano respiratorio. Son muy pequeños y no es necesario, la presencia de branquias. Pasamos a otro tema distinto, espero estar siendo claro y que sea relativamente interesante. Y vamos a hablar de cómo se distribuyen los plecópteros en América del Sur. Acá tenemos representantes de pérlida neotropicales, representantes de gripopterígidos neotropicales y un austropérlido que esperaríamos encontrar en la Patagonia. Existen dos grupos bien definidos, como más o menos fui adelantando. Uno es el grupo de plecópteros neotropicales, que son fundamentalmente pérlidos y algunos gripopterígidos, y por otro lado están estas familias o estos taxones de distribución andina o patagónica, que tienen una familia endémica, que es Dianthipnoide, una familia de Arctoperlaria de distribución austral, que es Notonemuride, y tres familias de Antarctoperlaria que son compartidas con Australia, Nueva Zelanda y otras regiones del hemisferio sur, con la notable excepción de Nueva Caledonia, que debería tener plecópteros, pero que no los tiene, a pesar de tener efemerópteros compartidos con todo el hemisferio sur, por ejemplo. Estas tres familias son Austropérlide, Eusténide y Gripopterígide. Vamos a hablar un poquitito nomás de los gripopterígidos neotropicales. Un grupo que está en el que hay un intenso trabajo y una intensa descripción de especies, gracias a buenos y numerosos taxónomos que están trabajando en Brasil. Dentro de los gripopterígidos neotropicales vamos a encontrar a Claudioperla, que es un género que se distribuye exclusivamente a través de los Andes, en zonas más bien de altura, desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Lo podemos encontrar en Tucumán, en las Yungas, de hecho han aparecido en Jujuy y probablemente haya especies nuevas, y hay un registro cerca de Santiago, si no me equivoco, pero es un registro muy viejo y probablemente sea un error. Por otro lado, dentro de esta familia, Gripopterígide, vamos a encontrar cuatro géneros que se distribuyen fundamentalmente en el sudeste de Brasil, en lo que es el bioma de la Mata Atlántica. Estos cuatro géneros, Gripopterix, Guaraniperla, Paragripopterix y Tupiperla, llegan en su distribución sur a Uruguay y en la Argentina van a aparecer en la selva paranaense en Misiones y en Paraguay. Pero sin embargo son bastante fieles a la Mata Atlántica brasilera. Y dentro de este grupo van a haber muchas más especies descritas en los próximos años. Se conocen más o menos unas 60 especies de estos gripopterígidos y 4 especies de Claudioperla. Si hablamos de los plecópteros de distribución neotropical, y tenemos que hablar obviamente de los pérlidos, que por un lado tenemos 4 géneros relativamente poco especiosos, salvo por Kemnia, que tiene unas cuantas especies, pero en general géneros con pocas especies y bastante raros. De algunos hay unos pocos registros, o se conocen solo por las descripciones originales. Y si hablamos de pérlide, tenemos que hablar de Anacroneuria, la cual, como se ve en este mapa, tiene una distribución muy amplia desde el norte de México, y en realidad también desde el sur de Estados Unidos, con 2 especies, hasta Argentina. Es, obviamente, con 400 especies, es el género que domina la lista o la cantidad de especies en América del Sur. De una taxonomía, como les dije, bastante compleja y en el cual hay un activo trabajo. Ahora dejamos los plecópteros neotropicales y avanzamos un poquito en aquellos grupos de distribución patagónica.
Primero tenemos que hablar de los ripopterígidos, los cuales tienen, hay algunos géneros que tienen una distribución bastante amplia, son estos cinco géneros que menciona acá, antartoperla, huertoperla, linoperla, notoperla y hipotamoperla, los encontramos desde Mendoza hasta Tierra del Fuego. Son géneros bastante comunes, aunque algunos se restringe a zonas de altura. Por otro lado, tenemos 14 géneros que están restringidos fundamentalmente a la selva valdiviana, en esta región de Argentina y Chile, y que tiene una distribución marginal que llega hasta aproximadamente la zona central de Chubut, pero de manera marginal. Los gripopterígidos raros en Chubut son muy comunes en Chile o en Neuquén. Dentro de los gripopterígidos también existen cuatro géneros endémicos y muy bastante raros de ambientes extremos, que son Andiperla, que vive solo en los glaciares, Andiperlodes, que vive en algunas regiones del sur de Chile y en la estepa de Santa Cruz, Falklandoperla, que vive en las Islas Albinas, y Megandiperla, que vive en algunos fiordos de Chile y que es un plecóptero terrestre o semiterrestre. Estos insectos son conocidos por muy pocos ejemplares. Pasamos seguimos con las otras familias de distribución patagónica. Tenemos que hablar de Eusténide y de Anfipnoide. Son dos familias, se puede decir, restringidas fundamentalmente a la selva valdiviana, salvo por un registro de Anfipnoide en el sur de Chile. Yo estuve en esta región y no lo pude encontrar, pero sería difícil que sea un registro equivocado, pues son insectos realmente inconfundibles. En este caso, en las fotos, hay esta es Dianthipnopsis elgae, el plecóptero de mayor tamaño del mundo. Este no es un estado maduro, todavía le faltan creo que dos estadios. Este es un adulto, y acá tenemos uno de los dos géneros de Eusténide, acompañado por un género de Eusténide de Australia, este que es negro con un protórax naranja, un insecto que está en peligro de extinción en Australia. Seguimos avanzando y vamos a ver la familia Austroperlide, la quinta de las seis familias. Dentro de Austroperlide vamos a encontrar a tres especies raras, son muy poco abundantes y se distribuyen en Chile y Argentina, fundamentalmente entre el norte y centro de la Patagonia, que son Andesobius valerochensis, Clapopteryx armillata y Penturoperla barbata. Andesobius valerochensis, la localidad tipo es Bariloche. Sin embargo, se ha colectado mucho en la región y nunca ha aparecido. Probablemente haya desaparecido, esté extinto en su localidad tipo. Por otro lado, dentro de Austroperlide vamos a encontrar una especie llamada Clapopteryx curcheli, que tiene una distribución muy amplia, muy amplia. Va desde el norte de Patagonia hasta Santa Cruz. Tiene una resistencia muy baja a cambios de temperatura, pero resiste muy bien todo tipo de impactos. Por ejemplo, cuando fueron las erupciones de los volcanes en Patagonia, era el único plecóptero que resistía. El sustrato estaba cubierto de cenizas y Clapopteryx estaba presente. No lo mata casi nada, salvo la temperatura. E inclusive llega a la zona de la desembocadura del río Santa Cruz y soporta aguas con una concentración de sal bastante alta. Por último, hablamos de los notonemúridos, insectos muy pequeños, muy interesantes, que tienen una distribución amplia en Patagonia, que va desde el norte de Patagonia hasta Tierra del Fuego. Con esto terminaríamos la parte de distribución de los plecópteros de América del Sur. Voy a ver cómo estoy de tiempo, me queda un poquito, pero está bien que ahora ya podemos empezar a hablar de los especialistas que trabajan en América del Sur. Hay unos cuantos especialistas, esto habla de un grupo bastante vital, hay mucho trabajo taxonómico y ecológico en los plecópteros, obviamente no es suficiente a mi criterio, pero hay especialistas. En Argentina tenemos que citar a la doctora María Laura Micelendino, que trabaja fundamentalmente con ecología, al doctor Alvariño, María Laura trabaja acá en Esquel, al doctor Alvariño, que trabaja con ecología y biología en Bariloche, a Fátima Romero, quien trabaja y ha trabajado en taxonomía y ecología de plecópteros de Tucumán. Obviamente estoy yo trabajando en taxonomía y cladismo de plecóptera.
En Brasil tenemos que mencionar primero al doctor Claudio Gilberto Frolich, con 93 años, sigue activo, publicando y orientando y guiando alumnos. Es realmente un entomólogo increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo, aunque no en persona, he hablado mucho. Es realmente una persona extremadamente vital, extremadamente trabajadora, que ha contribuido de una manera excepcional al conocimiento de los plecópteros y el avance en el conocimiento de plecópteros de América del Sur. Está el doctor Pitágoras Bispo, también de Brasil, que trabaja muy activamente en Gripopterígide y otros grupos. Está la doctora Neus Amada, del INPA en Manaus, que trabaja en taxonomía y ecología. Y hay un grupo de jóvenes que están trabajando, jóvenes entre los 40 y los 25 años, que le están dando un impulso muy grande a la taxonomía y a la ecología, el estudio de la ecología y biología de los plecópteros en Brasil. Son muchos para nombrar, afortunadamente. Entre ellos está Rick Cavaliaro, Ferreira Rivero, Lucas Lecci, Marcos Carnero, la doctora Fernanda Avelino Capistrano da Silva, una buena amiga. El doctor, perdón, acá no está actualizado, el doctor Tacio Duarte, también un colega y amigo con el cual hemos trabajado y seguimos trabajando. Maísa González, Lucas Almeida. Hay un grupo muy grande de trabajadores brasileros que le están dando un empuje al conocimiento de este grupo. Y me estoy olvidando seguramente de algunos otros estudiantes. Les pido disculpas si hay alguien que no esté mencionado. En Bolivia hay algunos trabajos aislados del doctor Molina. No sé realmente si sigue trabajando. En Chile sí hay que destacar y mencionar especialmente al trabajo de Alejandro Vera. Él viene trabajando hace cerca de 15 años en la taxonomía de plecópteros de Chile y ha descrito muchas especies y ha ayudado mucho al avance del conocimiento en la región patagónica. Lamentablemente no lo conozco personalmente. En Colombia tenemos que destacar el trabajo de María del Carmen Zúñiga, que trabaja, bueno, todos quienes trabajen con insectos acuáticos la conocen, tiene un trabajo también destacable. El doctor Bill Stark, realmente una máquina de escribir especies, ha descrito cientos, como vieron al principio de la charla, ha descrito cientos de especies, fundamentalmente en Anacroneuria. Hoy, si queremos trabajar en Anacroneuria, tenemos que consultarlo. Realmente es una biblioteca. En Venezuela tenemos que mencionar a la doctora Maribeth Gamboa. Ella en este momento no está trabajando en Venezuela, sino que vive y trabaja en Japón. Esperemos que vuelva a América del Sur y que siga trabajando aquí. Ella trabaja en biología molecular. Y también tenemos que mencionar en Venezuela a la doctora Cresa, que trabaja fundamentalmente en ecología, obviamente con los problemas que existen hoy para trabajar en Venezuela. Espero que esté bien del tiempo, disculpen, voy a ver cómo voy, creo que ando más o menos bien. Para empezar a cerrar la charla, tendríamos que decir que la fauna neotropical tiene un conocimiento adecuado solo para algunas regiones, y en algunos casos algunas regiones puntuales. Existen muchas especies nuevas, muchos estados inmaduros están siendo descritos. Hay muy poca información distribucional, de nuevo es buena solo para algunos lugares de Brasil y de Colombia, pero hay grandes hay un gran vacío de conocimiento en cuanto a la distribución de plecópteros en América del Sur. Disculpen, estoy tratando de pasar de filmina. Existe poca información ecológica y biológica de los plecópteros de América del Sur. Existen, sí, varios trabajos publicados, pero solo para algunos taxones de Brasil y las anacroneurias de Colombia. Y fundamentalmente estos trabajos se dedican a calidad de agua, datos de emergencia, dietas y preferencia de hábitat. Si bien hay un activo grupo trabajando, todavía falta mucho por hacer. Y hay muy poca y casi nula información cladística sobre los plecópteros neotropicales. Realmente hay muy poca información, pero hay gente que está empezando a trabajar en filogenias moleculares. Lucía, te pido que si me estoy extendiendo mucho, me frenes. Seguí, no hay problema. Seguí. Perfecto. La fauna patagónica es muy bien conocida a nivel taxonómico. Realmente muy bien conocida. Aunque se esperan nuevas especies. Tenemos acá en Mezquela algunas especies nuevas que están siendo descritas. Seguramente Alejandro Vera tenga algunas otras especies para describir.
y todavía faltan muchos estados inmaduros para conocerse. Hay que trabajar todavía bastante en la definición genérica de Lipopterígide, eso vale para los taxa patagónicos, pero también para los taxa de Brasil, ahí yo creo que sí va a haber novedades a nivel de género, y tenemos, o hay, existe muy poca información sobre la distribución de los plecópteros de Patagonia. Lo que yo les fui diciendo, en muchos casos es información no publicada. Y esa es una fuente, digamos, de datos también muy, muy interesante. Por otro lado, nuestro conocimiento de la ecología y biología de los plecópteros de Patagonia es de buena a regular. Y existen, si hablamos de filogenias, solamente dos filogenias publicadas que involucran a grupos de la Patagonia. Ahí también va a haber novedades, yo calculo, en el transcurso de los años, porque hay bastante gente trabajando en cladismo molecular de este grupo. Ah, disculpen, avanzamos un poquito más. ¿Cuáles son las perspectivas en la taxonomía de este grupo? Yo creo que son buenas, porque como les dije, hay mucha gente trabajando. Para Colombia, para que se den una idea, se conocen unas 40 probables nuevas especies de Anacroneuria y al menos 10 estadios larvales para ser descritos. En esto está trabajando María del Carmen Zúñiga. Existe también una nueva especie de Claudioperla que está siendo descrita para Colombia, y en el género Claudioperla seguramente haya más novedades, porque es un género que al ser difícil de colectar porque vive en altura, es poco, digamos, está poco presente en las colecciones, pero si nos enfocamos en el género, van a aparecer nuevas especies. En Brasil existen muchas probables nuevas especies de Anacroneuria, de Kemnia, de Gripopteryx, Paragripopteryx y Tupiperla. Sobre esto, digamos, no les voy a decir que son infinitas, pero sí hay muchas especies nuevas y muchas van a ser descritas en los próximos años y están siendo descritas todos los años. Más o menos al ritmo de unas entre 8 y 15 especies por año en los últimos años. En América del Sur hay probables nuevas especies en Argentina, hay algunos lipopterigios que representan probables nuevos géneros o probables nuevas especies en Patagonia. En el norte de Argentina tengo la total certeza de que va a haber nuevas especies de Anacroneuria y estados larvales para describir. También hay una probable especie de Claudioperla en el norte de Argentina, en Jujuy, y esas, digamos, serían las perspectivas taxonómicas para, en particular para la Argentina. ¿Cuáles son las prioridades de investigación? Como siempre, por más que haya taxónomos, creo que necesitamos más, y sobre todo necesitamos más trabajo de campo y un más intenso trabajo, volcar los trabajos de curaduría de las colecciones existentes a bases de datos, para que esos datos lleguen, digamos, a ser conocidos. Falta trabajo taxonómico en adulto, falta trabajo de análisis filogenéticos y cladísticos, faltan trabajos biogeográficos, y sobre todo en ciertas regiones en las que no se conoce prácticamente nada sobre la fauna de plecópteros. Hay muchísimos lugares de América del Sur donde no se conoce prácticamente nada. Ahí hay muchísimas especies que solo son conocidas por las descripciones originales. También hace falta trabajar mucho en la asociación entre adultos y larvas, y entre la asociación entre machos y hembras. Ya con esto estamos casi terminando. Con las prioridades de investigación, más o menos esto que ya les fui comentando, no mucho más. Sería útil, y esto creo que está pasando, que hubiera una red de colaboración entre los entomólogos del continente y entomólogos de otras regiones del mundo. Esto está pasando, hay bastante colaboración entre gente de Brasil y Argentina, entre gente de Brasil, Argentina y Australia. Hay colaboraciones con investigadores de Europa del Este. Esto yo creo que realmente está pasando, y los encuentros de efemeróptera y plecóptera realmente ayudan mucho en eso. Que lamentablemente había un encuentro el año que viene, pero se pasó para el 2022 por razones obvias. Y acá, para terminar la charla, me gustaría hablar unas palabritas nomás sobre Andiperla, porque es un insecto único. Para aquellos que no lo conozcan, Andiperla es un género que vive toda su vida, desde el huevo hasta el adulto, en los glaciares de Patagonia. Y cuando digo glaciares de Patagonia, realmente vive en el hielo.
Acá tenemos, acá hay una foto del equipo de trabajo con el que estamos trabajando en el género. Lo interesante es que sobre los glaciares en general corren pequeños arroyitos en los cuales podemos encontrar a las larvas de antiperla, este género bastante raro. Los adultos los vamos a encontrar caminando por el hielo. A diferencia de otros gripopterígidos, que son en general, se alimentan de detritos o de materia vegetal, estos animales comen todo lo que pueden. Y todos los insectos que caigan al glaciar van a ser devorados por antiperla. Entonces es un gripopterígido carnívoro, lo cual es una excepción dentro del género. Estamos trabajando en este grupo, en este género desde hace 3 años, con un grupo de trabajo que está liderado por Rolando Rivera Pomar, que es un geneticista, está haciendo la parte genética de antiperla. Hemos descrito una especie nueva, si no me equivoco, el año pasado o el anterior. También está trabajando el doctor Ronald Kundlein. Él trabaja con metabolismo básicamente de grasas, y se está estudiando cómo funciona el metabolismo de este insecto en condiciones tan frías, para que se dé una idea de esto. Bueno, con esto iríamos terminando ya esta charla.